Gracias por conectarse una vez más con nosotros, con esta transmisión especial que hacemos con la revista de Medicina y Salud Pública, MSP Latino, esta vez con una importante noticia para Colombia, pues aunque el juzgado 11 administrativo de Bogotá había ratificado la decisión de que el gobierno debía exigir prueba PCR para el virus del COVID-19 a los viajeros internacionales que quieran entrar al país, por supuesto el gobierno a través del ministro de Salud insistió en que esto no será un requisito obligatorio. El juzgado 11 administrativo había señalado que debía exigirse la prueba PCR a los viajeros internacionales, además de una cuarentena de 14 días. Sin embargo, el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Salud, Fernando Ruiz, asegura o justifica su negativa a esta petición de acuerdo a unas disposiciones que ha dado la Organización Panamericana de la Salud y también porque va en contravía de los lineamientos que ya se han adoptado en el país para enfrentar la pandemia. Escuchemos al ministro de Salud, Fernando Ruiz. Las órdenes emitidas por el señor juez ponen al Ministerio de Salud en una condición de imposibilidad de cumplimiento de dicho fallo. La afectación que dichas órdenes generan sobre la estrategia sanitaria de contención de la epidemia que hemos desarrollado durante todo el pasado, durante todo el presente año, que ha sido sustentada en un COMPES, que ha sido sustentada en una serie de decretos y resoluciones completamente estructuradas por el Ministerio de Salud, y también la limitación que se genera sobre la autoridad sanitaria, nos llevan a tomar esta decisión. Para las personas que están viajando a Colombia, queremos decirle que mientras esta situación surta todo el proceso legal, podrán seguir viniendo a Colombia sin tomar la prueba de PCR y sin tener que ser sometidos a una cuarentena obligatoria de 14 días. El gobierno nacional ha dicho entonces que los viajeros provenientes de otros países que decidan entrar a Colombia no se les va a exigir entonces la prueba PCR y tampoco la cuarentena obligatoria de 14 días. El gobierno nacional argumenta con base a las disposiciones de la Organización Panamericana de la Salud que la razón es que estas pruebas dan una sensación de falsa seguridad, son caras, difíciles de implementar y tienen un impacto limitado en el control o propagación del virus. Entonces, ha dicho el ministro que esta es una herramienta poderosa para detectar, para hacer seguimiento a la propagación, pero no garantiza entonces mayor efectividad. También no se puede confiar a ciegas, pues una persona que decide viajar fuera del país debe hacerse esta prueba días antes y a veces es un riesgo porque pueden pasar días antes de que una persona pueda ser diagnosticada con el virus del COVID-19. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Recuerden que estamos en todas las redes sociales para que sigan las noticias más importantes en materia de salud. Feliz día.